Lavalleja, los moros del Martín Fierro por el general Lavalleja. Decíamos cuando hablamos de pelos en Treverau, acá está la Junta Zapalera, los apadrinadores. Buenos días, Ramón. Buenos días al amigo Vázquez, a todas las personas. Gracias una vez más, mis amigos, por permitirnos entrar a su casa con esta humilde propuesta de todas las semanas. Como les prometiéramos en el programa anterior, ya nos instalamos en la fiesta de los Mena, de la agrupación gaucha Los Amigos, en la comarca petrolera, en los pagos de Cutralcó. Un festival con aspiraciones de convertirse en algo mucho más grande. Tal lo dicho por el presidente de la Federación Gaucha del Neuquén en sus palabras de bienvenida, don Julio Mena. Un gustazo enorme de poder compartir este momento tan lindo como es defender nuestra cultura, ¿no? Así que bueno, gracias nuevamente a toda la gente que concurre, que colabora con su entrada, que gracias a ustedes se puede realizar esto. Arrancamos hace un tiempo largo pensando de que por qué Cutralcó no tiene una fiesta provincial. En todos los lugares, en las distintas localidades hay una fiesta provincial, algunas ya son nacionales. ¿Y por qué Cutralcó no la tenemos? Nosotros empezamos este sueño, hemos quedado debiendo un montón de veces, pero bueno, cuando no se han enterado porque le quedamos debiendo a los amigos que nos salen a hacer comentarios, ¿no? Así que siempre tratamos de deberle a los amigos para que no nos quemen. Y ojalá aparecieran muchos locos, como Ariel Vázquez, como Matías Lizama, que también hicieron una propuesta de hacer una fiesta anual, como Luis González, otro defensor de las cosas nuestras, que siempre luchó con su familia. Y ojalá encontráramos familias como la de Ariel, como la de Matías, como de González, el mismo Roberto Méndez, por ahí en su localidad, haciendo la fiesta de la tradición, que lleva un montón de años, pero me parece que, no sé si una alguna vez habrá quedado con plata en el bolsillo. Muchas veces esto nos deja deuda, pero nos deja alegría de compartir lindos momentos con amigos, que es lo que más importa, cosechar amigos, encontrarnos en distintos lugares de nuestra provincia, en otras localidades, y decir, estuvimos juntos en aquella jineteada donde se vivió Día de Argentinidad, porque la plata va y viene, la plata mañana se termina, y nosotros tenemos que seguir como amigos. Si no, ¿para qué queremos un amigo rico? Si cuando nosotros juntamos plata y juntamos, después vamos a pasar a ser un muerto con plata nada más, porque todos vamos al mismo lugar y todos, Dios no sabe cuándo nos va a decir basta y vamos a desaparecer de esta vida, pero vamos a seguir luchando porque estamos muy contentos de haber realizado un sueño, de haber cumplido con nosotros que queríamos. Entonces tenemos que vivir el día a día. Entonces quiero agradecerle a todos ustedes por haberse acercado hoy hasta acá, haber confiado un año más en esta fiesta que la venimos haciendo con traspiés, traspiés, siempre arrancamos ya por los pagos de plaza, hemos andado por distintas localidades porque bueno, les vamos buscando el lugar para ver dónde les encontramos un apoyo. Y bueno, este año, el año pasado, nos tendió una mano también el intendente, y bueno, ojalá que siga habiendo gente así en la política que quiera ayudar a nuestras culturas, a nuestras tradiciones. Así que agradecido, señor intendente, por haberse llegado hasta aquí, bueno, y habernos tendido una mano también, que nos hacía mucha falta porque realmente solo no podemos. Y bueno, se lo dejo en manos de ustedes por ahí, si el año que viene, durante todo este año, se puede mover papeles y que sea una fiesta provincial. Yo, sin que esté yo a la cabeza, porque yo no quiero la fiesta para mí, yo quiero una fiesta para mi pueblo nada más. Así que muchas gracias, gente, no los aburro más, y muchísimas gracias por haber llegado hasta este lugar. Thank you.
décimo encuentro de jinetes y reservados elegidos, lo festejamos juntos en Junín de los Andes. 8 al 10 de diciembre, el Club Cordillera los convoca. Desafíos en clina, grupa y bastos. Desafío en grupa para mujeres. Rueda libre en grupa para aficionados. 130 mil pesos en premios a repartir. Carrera de tambores, 10 mil a repartir. Juegos, destrezas. Grábeselo, mis amigos. 8 al 10 de diciembre, todos a Junín de los Andes. Allí estaremos también con nuestras cámaras. Casi estamos en la final del Campeonato Neuquino rumbo a Jesús María 2018. 24, 25 y 26 de noviembre en el Complejo Turístico Nehuenche de San Patricio del Chañar, con reservados de tropillas seleccionadas. Organiza e invita Federación Gaucha Neuquina. Allí estaremos. Para vestir su casa de primera, solo Lubrano Hogar. Los mejores planes de pago, elija el suyo. Lubrano Hogar, en General Roca, Allen y Villa Regina. Vallecor Sociedad Anónima, una empresa familiar y regional con proyección nacional por sus altos estándares de calidad. Fábrica de cartón corrugado, papel sulfito raña, esquineros de cartón, bolsas de polietileno. Vallecor Sociedad Anónima, ruta 22, kilómetro 1172, apoyando las manifestaciones tradicionalistas. Centro Empleados de Comercio de General Roca. Consultorios médicos y odontológicos. Laboratorio de análisis clínicos. Asesoramiento legal integral. Campo recreativo y deportivo. Turismo social. Óptica. Descuentos en cristales y armazones. Hoy más que nunca, un sindicato al servicio de la gente. Me voy con el amigo Sepúlveda Wingato, quien te descansa a la panza con fe y al cogote, compañero. Y ahora sí, a pesar del viento patagónico y el frío, el día sábado comenzaban las emociones en los palenques y las definiciones por el Campeonato Provincial de Jineteadas de la provincia del Neuquén.
esto pasaba. Hombre del norte de la provincia de Huingalco. Ahí está, movió de espalda una lazada, se manoteó el bocado, le tiró la pata al pibe, le metió el tiro del cielo. ¡Bueno! Tremenda la lazada de la trompita de la ñoque Mapú. Vamos a aplaudir al copillero también. Los Paredes de Añero en el Caburé, pica los Pedro Paredes, el palo número uno. Salió de espalda, de pico arriba, le tiró por la lonja el pibe, le tiró una patada con corona, se nos fue feo el tobiano, lo volvió por el tiro, los señores. ¡Le ganó! Le ganó el tobiano el diapasón. ¡Qué pelea, qué pelea! Hay que aplaudirlo al hombre del picanto. Muchas gracias, Payanora. Se va a Chaguito Maza. Se llama la distingue el pingo de la yuque. Mapu salió de punta al baño. Le faltó respeto al pibe. Se enojó feo. Le ventiló el cielo en el cielo. Le tiró con la nuca de vuelta. Se le volvió sobre el rato. Caracolió feo el pingo. ¡Vamos, Pachuri! ¡Tiempo! ¡Tiempo de gireteada! ¡Ganó! Se llama Pachuri Santiago Maza, Payanora. Ahí está, movió de punta, la lanzaron, los sentó los garrones, le tiró la vida, bueno. ¡Padrino! ¡Qué susto se pegaron, muchachos! Pedrito Paredes, entonces, el crédito de Chayacosi, señores, largue, toda la joa adelante, le faltó respeto, le tiró la roja, la peinó en el cielo, castigó pinta dos velas y un carril, se enojó, saludó a la popular, con el berrenque, la mano, tiempo, bueno. ¡Apa, pingos, lobo de falla, al hombre payador, bueno! ¡Fuera la espalda y el cogote, largue! Vamos a ver, se llama el cenicero, trajo cigarro de buena chara. Ahora se enojó feo el pingo, se ventiló el chirro, el peño y Luis Castillo. Se enojó el blanco, se enojó el hombre de San Ignacio. Tiempo de jineteada, bueno, Peñi. Bueno, llegan los apadrinadores y despejan, quedando con el hombre en brazo fallador. Véngase, Armando Díaz. El décimo encuentro de jinetes y reservados elegidos los festejamos juntos en Junín de los Andes. 8 al 10 de diciembre, el Club Cordillera los convoca. Desafío se inclina, grupa y bastos. Desafío en grupa para mujeres. Rueda libre en grupa para aficionados. 130,000 pesos en premios a repartir. Carrera de tambores, 10,000 a repartir. Juegos, destrezas. Grábeselo, mi amigo. 8 al 10 de diciembre, todos a Junín de los Andes. Allí estaremos también con nuestras cámaras. Ahora sí, realmente para la marquera, buena suerte, nos vamos, Mauro, si fuerte, todo el tiempo suyo, enganche que no es de vidrio, cerró la suerte el pito viejo, se lo cobran de ahora, se volvió una palizada, defiende el lindo lobo con el au, partilla firme, mucha fuerza, le ganó el pingo, hay un aplauso y el canto suyo, patador. Cool.
Cooperativa Río Negro Limitada. Más de 40 años con los asociados, trabajando codo a codo y apoyando con sus servicios y productos todas las manifestaciones populares. Rochdale 1510, teléfono 44-41-023, General Roca. Promoción Pirelli Visa. 10% de descuento en 6 cuotas sin interés. Rigi Neumáticos, Misiones 1460, teléfono 4423-777. Vallecor, Sociedad Anónima. Desde el Alto Valle para el país. Fábrica de cartón corrugado, flejes y hebillas, cajas para peras y manzanas. Vallecor, Sociedad Anónima, una empresa regional y argentina apoyando las manifestaciones tradicionalistas. Ruta 22, kilómetro 1172, teléfono 44-414-22. En nuestros 15 años de gestión obrera, continuamos abriendo mercados y también estamos en General Roca, Canadá 756, casi Avenida Roca. Porcelanatos, cerámicos, pegamentos, financiación con todas las tarjetas. Cerámicas Sanón Facimpad. Fortalece tu hogar. El hombre de la Luminé. Vamos a ver. Uno de los diestros en la raza de Cavalcanti, señores. Sonó el balazo de bronce, lo llamaron. Movió la sala de la presilla de Ponta Cascabelló. Tanto lo coca una yegua, se entró enojar. Me vino a saludar el José Pérez. Japa, que se puso linda la cosa. Lo peinó con la ronca. Lo asomó a la cabecera del basto. Se puso en marcha de vuelta. Saludó a la gente del paro del medio. Tiempo. Tiempo de jineteada. Bueno, José, bueno. Venga, don José Pérez. Venga. Bueno. Arrancó grande la rueda, payador. José Pérez, el hombre. El hombre de Tatayén. El hispanique número 3. Se evita loca, venga al paro número 1. Acá tenés, vení. El vago de Butarón, hasta allí quiero llegar. Mientras le puedo brindar Neuquén Norte, en tu expresión se larga para decir. Sí, señor, ahí está, la movió fuerte. Le tiró la lonja, le faltó respeto. Se enojó feo la chingola, no quiso sumar adelante. Es el caballo de Butarón Norte, sí, señor. Mira cómo la pelea, va ganando el paisanito campero. Tiempo, tiempo de jineteada. Le cortó el vuelo la chicola. Vos lo bajaste a mi compañero, le dijo. Pero yo bajé del norte. Se llama Salomón Iturra, payador bueno. Llamó al estilo bonaerense, me gustó. Fantasía la chelera. Ahora sí, agarra el quinos de vidrio. Me entró a tirar con la lonja. Se entró a enojar el blanco. Vamos, Carlos, todavía lo sentó en los gajones. Festejó el chulo en el aire, sí, señores, lo ventiló. Tiempo, tiempo de jineteada. Bueno, Carlitos Castro, venga para acá, dijeron los apadrinadores, payador. Se va el paisano, si santiguó los santos del cielo. Me dijo que sí, el capataz del campo largo, grande la tradición. Salió empacada la valla, mira arriba del pico abierto. Le faltó el respeto, el pibe le tiró con la loca. Y abrió grande la bajada, sí señores. Le quiere cortar la rienda con los fierros. Tiempo, bueno. Venga. Todo tuyo, payador. Se llama Sebastián la loca, el pibe llama la campana. En el mes de noviembre se va el Marcelo Barrera. Se llama el revoleo, el pingo, guarda. Ahí va los cortas, revoleo. Hasta pingo, miró para adelante. Disparó un viejo, le ventiló el chirlo. Y le dijo que no con la cabeza. Se le volvió sobre el rastro, le tiró unos gatos en el tetú, le juntó las patas arriba. ¡Bueno! Le ganó Marcelo, bueno. Se llama el revoleo, el pingo. Marcelo Barrera, el hombre payado. Vamos a verlo, están acomodando bien. Buen caballo este. Sangre del 4 de Copa, es de la marca de la Andaliga de los hermanos Tolosa. Salió de Sport, del Gasteado como siempre. Se llama la vida Andrín, le aguantó los arandeos. Se entró a colgar fuego el pingo, lo asomó a la cabecera de pasto. Va a mirar arriba los dos pechitos con pechito. Tiempo de jineteada, bueno. Llegaron los apadrinadores. Se floreó un apadrinador, payador. Se llama el callejero, un zaino colorado, sí señores. Allá lo tengo al zaino. Seño de la ñuque, mapu. ¡Ah, papingo! Mirá que santo pegó el bandito y se quejó como un cerro. Le faltó respeto el pibe, sí señores. Saludó a la popular sobre el revés de la mar. Le tiró con la ronca, lo peinó con la chimera. Le festejó y le ventiló haciendo tiempo. ¡Tiempo de jineteada! ¡Bueno! Cargó Mauricio Germán de Viñango. El gateado el bailarín con el hombre de Viñango. Ya casi estamos en la final del campeonato neuquino rumbo a Jesús María 2018.
24, 25 y 26 de noviembre en el complejo turístico Nehuenche de San Patricio del Chañar, con reservados de tropillas seleccionadas. Organiza e invita Federación Gaucha Neuquina. Allí estaremos. Se va la curandera Jorge Merillán con Jorge número uno. Jorgito Merillán con el uno, levantó a Juan Chimango, le tiró con la roca el pibe, se nos fue feo. Ahora sí, iba a saludarle con el revés, que en la mano nos entró los garrones. Vamos, paisano campero, nos tomó. Tiempo de gineteada, bueno, ganó el hombre, ganó el hombre. Se llama Andrés Volante, bailador bueno. A levantarlo el hombre, aplaudímelo, aplaudímelo a Miguel Merino. Vamos a ver, nadie lo que lo viene, a ver si es cierto. El pueblo viejo una vez el tiradito cantor, salió de la punta y echa el moro. Vamos a quedar contra el piso, partido firme, le quiere ganar y le ganó. Le ganó al Pingo Viejo, pero hay un aplauso. Y a pesar del típico clima de la comarca, del viento, el frío y la tierra y algunas incomodidades para nuestro trabajo, nos quedamos en la fiesta de la agrupación gaucha Los Amigos de Cutralcó, porque al día siguiente la propuesta continuaba. Pero eso será motivo de nuestro próximo programa. Hasta entonces, mis amigos, mil gracias por su compañía y, como siempre, buenos caminos para todos. Gracias, mayor. Buena suerte, Ariel Velázquez, que te vaya bien. Corrió el atador, lo sorprendió la suerte al balón.